De esta manera iniciamos el programa de esta semana, donde nos fuimos a conocer la Finca Las Piedras. Fuimos a conocer el Museo Bolívar, donde puedes adquirir un sombrero pintado en la ciudad de Chitré. Y los saludos de la semana. Esto es Folclor Latino. Hay cultura latina, música de acordeón, se ve la gastronomía, salsa, reggae y rock. Folclor latino a las 12 del mediodía, todos los domingos. Folclor latino a las 12 del mediodía, todos los domingos. Caminando por las calles de Chitré, Avenida Herrera, nos encontramos con el señor Mario Ortega, uno que vende una pieza muy importante para el folclore panameño como el sombrero de diferentes calidades. Mario Ortega, ¿qué tiempo tiene usted de estar vendiendo ya estos sombreros? Aquí en Chitré, en Avenida Herrera, tengo 35 años. ¿Y anteriormente los se dedicaba en otra parte? En mi casa, 15 años. 15 años en su casa y 35 aquí en la Avenida Herrera. Así que es toda una vida en la venta de los sombreros. Usted casi conoce todas las calidades de sombrero que hay. ¿Y cuáles son las calidades que usted vende aquí en este puesto? Aquí vendemos sombreros de junco, el sombrero pinte mosquito, el sombrero blanco, el sombrero de tarco, el sombrero de trabajo, el sombrero de vestir, que es muy importante. El sombrero de quimbolillo blanco, quimbolillo negro, pepiteguate, toda una gama de sombrero, porque si empezamos a enumerar las pintas, vamos a llevar bastante tiempo en esto, pero tenemos todas las pintas aquí para el personal que desee acercarse y atenderlo. Don Mario, ¿cómo hace usted para adquirir esta cantidad de sombrero que tiene aquí a la venta? Bueno, esto primeramente lleva trabajo, por motivo de que eso va con el esfuerzo de cada uno, de uno mismo, pues, traerlo, irlo a buscar, presentárselo a la gente, y así se va uno poquito a poco, por ahí luchando. Una pregunta muy curiosa. Usted, al adquirir el sombrero al artesano, ¿usted tiene que pagárselo de una vez o se lo dan para pagar después? Uno hay que pagarlo y otros que confíen en uno se lo dan a consignación. Le hago la pregunta, ¿por qué? Porque veo que tiene una cantidad de sombreros finísimos y sé que son costosos. Y si uno lo compra al mismo artesano, es un poquito carito también. No carito, sino que un poco valioso el costo de cada uno de ellos. Y entonces significa que usted tiene una gran inversión en este trabajo y aquí, pues, en este puesto. Y viendo lo que es la situación económica que está pasando ahora mismo, sé que tiene una cantidad de plata invertida. Entonces yo quiero que usted invite a todas aquellas personas que nos ven por Folclor Latino que vengan aquí a este puesto a comprar los sombreros para usted poder ir recuperando y comprándole más producto a aquellos artesanos que se dedican solamente al sombrero pintado. Sí, mire, yo invito al pueblo panameño a que cuando vengan a Chitré, se acerquen a la Avenida Herrera, planta baja del Hotel Valley Panamá, adquirir su sombrero, que está a un precio módico, y que lo obtengan, para que cuando esto, Dios mediante, pase, tengan su sombrero. Podemos ir a bailar las tunas en sombrerado, ¿verdad? Don Mario, quiero que me des dos precios, el más elevado y el más bajo, de los que puedan ver. Yo sé que en este intermedio la gente puedan ver que hay precios de diferentes precios, pero quiero el más caro que usted tiene y el más barato. Tengo sombrero de $20, el más bajo. Y sombreros de más alto precio de vestir ya, de lujo. Tengo uno ahí. ¿Quiere el precio? Tengo un sombrero de $800. Para que ustedes vean que estos trabajos son valiosos y tienen diferentes categorías. De $800
y de $20. Así que cuando usted quiere usar un sombrero bien fino, ¿verdad? Es 800, 900, hasta $1,000 llega lo que es el costo de un sombrero. Y también, ¿verdad? Puede tener uno para el diario, para trabajar, de $20 hacia arriba. Así que hay un lapso de 20 a $800 lo que son los costos de los sombreros. Así que ustedes pueden imaginar la cantidad de plata que el señor Mario tiene invertido en este proyecto, en este negocio, y lo lleva ya por 35 años consecutivos. Así que pueden imaginarse la cantidad. Esto es Folclor Latino, conociendo un poco más de tu folclor. Talicín Moda Típica, ubicado a un costado del tanque del acueducto de la ciudad de Chitré, contamos con todas las calidades de ropas para caballeros, damas y niños, en especial las ropas típicas para toda la familia. Uniformes para los trabajadores de la salud. No puedes contactar a los teléfonos 66-72-39-99 y 996-0033. Dalicín Moda Típica en la ciudad de Chitré. Mis queridos amigos de Folclor Latino, adivinen en dónde estamos. Ciudad de Panamá. En una visita muy interesante aquí con Francisco Márquez. Cuéntanos dónde estamos. Claro que sí. Primero que todo, bienvenidos todos a este edificio que es sumamente importante. Ahora nos encontramos en el Palacio Bolívar, que es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en Panamá. Miren, mucha historia. Estos edificios tienen mucha historia, mucha relevancia. Aquí, por decirlo en buen panameño, se han cocinado historias fundamentales, importantes de nuestro Panamá. Y eso es lo que queremos llevarles a ustedes a través, por supuesto, de Turisteando con Cutarras Tour. Pero no más, cuéntanos qué puedes ver, qué observas aquí, qué experiencias vives en este edificio. Este edificio, la verdad que tiene muchísimas cosas que contar y muchas de ellas tienen que ver con nuestra historia patria. Especialmente este año en que conmemoramos el Bicentenario de Independencia de España, creo que es sumamente importante que tanto nacionales como extranjeros tengan la oportunidad de darse un paseo por este plazo. En este edificio, que originalmente fue el convento de los franciscanos a finales del siglo XVII, también hemos tenido la redacción de la Carta Magna de la República de 1904, el Congreso Anfictiónico convocado por Bolívar en 1826, además de otros eventos importantes como la celebración de la Jornada de la Juventud, celebrada en la cual tuvimos la participación del Papa Francisco. Así es. Amplíanos un poquito de lo que se puede observar en el Congreso. En el Salón del Congreso Anfictiónico tenemos tanto el mobiliario de la época como la figura de los representantes que asistieron en ese evento. Esa sala es muy especial porque solo allí se realizan tres eventos protocolares anuales, que son el 22 de junio para celebrar el aniversario del Congreso, el 24 de julio se conmemora el natalicio de Bolívar y el 17 de diciembre se recuerda la muerte del Libertador. ¡Qué interesante! ¿Lo sabían? Me imagino que no mucho, pero aquí eso tú lo puedes conocer. Ahora cuéntanos cómo se hace para poder venir y visitar este lugar tan importante. Es muy sencillo, la verdad que es muy sencillo y hemos adaptado mucho por las medidas de bioseguridad a un registro previo a través de la página web www.mire.gov.pa y buscan en la pestaña Palacio Bolívar. ¿Vieron? Es súper fácil, pero con Cutarras Tour vas a ver prontito estas experiencias y más. Para que vengas, conozcas, disfrutes y aprendas, que eso es muy importante, de nuestra historia patria. Así que desde aquí, desde el Palacio Bolívar, despedimos este programa, por supuesto, Turisteando con Cutarras Tour en Folclor Latino. Mis queridos amigos de Cutarras Tour, en esta oportunidad pasamos por aquí para invitarlos al tour el 18 de septiembre a Piedras Gordas de La Pintada en Coclé. Un tour que sé que a ustedes les encantará, pero saben, más allá de todo esto es el apoyo que tú vas a brindarle a las comunidades rurales. Vas a conocer cómo se confecciona el sombrero pintado, vas a visitar a fincas de agroturismo y con la naturaleza visitaremos la Cascada del Gringo.
Así que disfrutarás de naturaleza, de artesanía, de gastronomía de nuestra región. Así que no dudes, no dudes en separar tu cupo. Llámanos al 6578-1718, Cutarras Tour. Porque las costumbres y tradiciones religiosas de cada pueblo constituyan y forman parte de lo que es el entorno folclórico, Folclor Latino se apersona a las patronales 2021, patronales religiosas del Pedregoso de PC, en honor a San Agustín y Santa Mónica. Presentamos este reportaje. Folclor Latino llega hasta el Pedregoso de PC para las patronales religiosas de Santa Mónica y San Agustín. Y nos encontramos con la maestra Mayra Fátima Barría Barría, que nos va a contar un poco de la organización de este evento. Buenas noches, ama y haz lo que quieras, San Agustín. Muchas gracias por la oportunidad de pertenecer al Comité Católico. Nuestras patronales es una fiesta de gran regocijo para nuestra comunidad, ya que estamos divididos por sectores, con una barriada cada noche para nuestra novena, con un color, y nos llevamos un San Agustín peregrino para cada sector, cada noche, y lo traemos entonces con cantos y con alegría antes de la pandemia. Durante la pandemia hicimos un rosario en la puerta de la iglesia, cuidándonos de, siguiendo todas las reglas de seguridad, y luego celebramos entonces un rosario de la aurora y el día del patrón. Dios ha sido tan bueno, pero tan bueno con nosotros, que nos ha dado la oportunidad de que este año regresáramos a poder abrir nuestra iglesia con un equipo de bioseguridad, donde el padre Jonathan, nuestro párroco, trajo una arquitecta y pudo dividir la silla para saber más o menos dónde iba el distanciamiento de la silla. Cada sábado tenemos Eucaristía porque tenemos la presencia del Santísimo, y luego nos organizamos la novena. Claro está que no han podido ser como otros años se esperaba, porque hay solamente las restricciones, cumpliendo con el equipo de bioseguridad, 33 puestos, pero ha sido de gran alegría para nosotros. La asistencia de cada sector cada noche con su color ha traído su barrio, su gente, y hemos logrado los mensajes que nos ha dado cada párroco, cada padre de cada noche. Fue muy bonito. También tuvimos un padre agustino que habló del amor de San Agustín, el tema del amor a la iglesia. También habló de la conversión. Habló también de ese sufrimiento, esa oración perseverante de Santa Mónica para lograr la conversión de su hijo. Nos sentimos muy contentos de nuestras patronales, y sé que el mensaje de cada noche ha penetrado en el corazón de nuestra gente pedregoseña, de aquellos visitantes, de aquellos que se le han mandado por Instagram, aquellos que han visto ha calado el mensaje de cada novena. Así que nos sentimos muy, pero muy agradecidos. En medio de este sacramento que hemos recibido en la festividad de Santa Mónica, danos, Señor, tu luz y tu amor para que seamos mejores cada día. Folclor Latino se hace presente una vez más en las patronales religiosas del Pedregoso de PC en honor a San Agustín y a Santa Mónica. No nos podíamos ir del lugar sin antes entrevistar una personalidad tan distinguida de la comunidad. Aquí estamos con... Sí, buenos días. Mi nombre es Jorge Luis Guevara Pinto, y tuve el honor, pues, de hacer lo que era el diseño del anda de nuestro patrón. En él plasmamos lo que el Papa Francisco ha dedicado este año 2021 a San José y a la familia. Por ello, al arreglar nuestro anda, buscamos una relación entre San Agustín y San José. En esta escena, tomada del capítulo tercero del libro de Confesiones, a San Agustín se ve con el niño Jesús, donde le hiere el corazón con una flecha. Este fue el tema de este año que hemos tomado, pues, para la patronal religiosa 2021 en el Pedregoso de PC.
Muchas gracias. No podemos despedirnos sin antes, porque me dijeron por ahí que tuviste una designación. Como pedregoseño, para mí es un orgullo que seas de la comunidad y a la hora de la hora que te designen. ¿Nos podrás contar de viva voz propia qué fue lo que te designaron? Y pues, cuéntanos. Bueno, de parte del Ministerio de Cultura de la República de Panamá, tuvimos la llamada de parte de Karen Peralta, quien tiene un documental, Tesoros Vivos, a nivel nacional. Y tuve la oportunidad y el orgullo, pues, de representar a nuestro corregimiento El Pedregoso. Y la verdad que complacido de lo que del trabajo que hacemos como restauración. Cabe destacar que nuestro patrono San Agustín también fue restaurado por mi persona. Así que estamos para servirle y muchas gracias también al programa de Karen Peralta por tomarnos en cuenta. Y gracias a ti también por este segmento. Muchas gracias. Gracias a ti. Sabemos que es la imagen de San Agustín, el actual, el peregrino e inclusive a su madre Santa Mónica. Bueno, inclusive también pintamos, restauramos la imagen religiosa de Santa Mónica aquí en el Pedregoso EPC conjuntamente con el peregrino, que es una imagen súper, súper antigua. Así que tuvimos muchos detallitos para ellos, para que nuestra iglesia pudiera lucirse todas las patronales de la mejor manera con unas buenas imágenes. Nuestras manos. Viaja seguro, viaja con Travel. Tenemos para ti la seguridad de la mano. Ni las adversidades no detienen. Contáctanos al 603-9130. Con atención al cliente en el horario de lunes a sábado de 8 a 5 de la tarde. Ahora y siempre, ¡viva Panamá! Granja Alternativa Ecoagroturismo, turismo rural y de naturaleza ubicado en Cocrecito, distrito de Omar Torrijos Herrera. Encuentras actividades ecológicas, culturales y de aventuras para grupos y toda la familia. Contamos con el tour de El Búfalo de Agua, Cayuco por el río San Juan. Contáctanos al 66210225 y al 315-1463. Los esperamos en Granja Alternativa. Nos encontramos en Penonomé, ¿verdad? Donde en la finca Las Piedras, con el segmento Conociendo el Campo, nos encontramos con el señor Alexander Santana. Alexander Santana es uno de los propietarios de esta finca acá. Ale, cuéntanos dónde queda esta finca ubicada. Bueno, empezando de todo, buenas tardes. Acá se llama, el lugar se llama Embarcadero. La finca Las Piedras. Finca de café, que el propietario es mi padre. Y mantenemos algo como saben, el café, guineo cuyaco, una donde se seca el café, proceso de seco café a tostado. Y también tenemos piscicultura de pescado, que había unos coloxomas, pero no pudimos casualmente verlo, pero tenemos pescado aquí. También tenemos madera, como el bateo, guineo patriote, guineo cuyaco, banano, primitivo también, y una mata que se llama también dacén, que se utiliza como verdura acá en nuestro pueblo. Ale, es muy importante que en esta finca se encuentren lo que es el café, porque siempre las personas piensan que el café solamente se encuentra en tierras altas, y en estas tierras acá de nosotros del interior, como se dice, no se anuncia pues tanto que hay esas fincas cafeteras. Y aquí nos hemos encontrado conociendo el campo
lo que es una finca cafetera. ¿Esta finca cafetera de qué cantidad de territorio es? Bueno, ahora mismo, si no me equivoco, tenemos 8 hectáreas, pues hectáreas son 1000 palos. Así que son 8000 plantones de café ahorita que mantenemos, que está comenzando a producir, que apenas tiene 4 años, una finca nueva, en buen proceso, cuido, limpia, y que apenas está comenzando a producir su café. Y como, bueno, no se ha transportado, pero sí estamos vendiendo a poca escala, pero sí se está haciendo, y ya estamos en el proceso de exportación. ¿Dónde nos encontramos, Ale? En un secadero de café. Está ahí agarrando swing este café, preparándose para el tostado ya. Pero estoy viendo que este secadero de café es un secadero de café artesanal, donde se prepara el café, donde se pone en estas áreas, ¿verdad?, con un material especial para poder que el café se seque. Yo sé que lleva varias etapas. Aquí estamos viendo otra etapa. ¿Esta etapa cuál es? Este ya estaba maduro, ya está secando. Ajá, quitándosele la cáscara, lo principal, que es la cáscara negra, ¿verdad? La roja pasa a negra y ahí ya se le va quitando, y después entonces pasa al otro proceso. Ya para el pilado. Que es para el pilado. Este sí es completamente un trabajo artesanal, y esto lo encontramos acá en la finca agroturística del señor. Así que estamos acá en esta finca, ¿verdad?, llevándole completamente artesanal el proceso del café, el secado del café. Del secado del café. Ale, ¿me puedes repetir el nombre de la finca? De la finca Embarcadero. Embarcadero del señor Eustacio Santana. Eustacio Santana. Santana, ¿verdad? Que su padre, usted, ¿cuánto tiempo tienen ya de estar en este proceso? Bueno, el proceso de este café ya hace 4 años, y después de 4 años se mantiene el pichón nuevecito hasta que tenga 3 años. Los 3 años comienza a parir, se cosecha y se pone estos secaderos artesanales para que salga el café, se seque bien y vaya a la piladora. Y viene el tostado, después él se muele y se empaca a la venta. ¿Qué proceso, qué cantidad de tiempo tiene el proceso de lo que es desde que se cosecha el café hasta que ya esté listo para procesarlo como para la venta? Bueno, primero se cosecha maduro, ahí se lleva al secadero donde se expande el café, se riega, y el café se deja ahí debajo del techo del secamiento. Entonces, cuando está seco, se lleva a la piladora. Después de la piladora pasa al tostado, que ahí es donde se le da el punto del café. Se quiere puro, más suave, que más fuerte. Y entonces viene el empacado después del tostado. Entonces ahí ya se completa el proceso del café. Bueno, mi gente de Foro Latino, acá estamos conociendo un secado completamente artesanal. Un secado que no había visto. Había visto otros secados en otros lugares, pero aquí completamente es artesanal, acá en esta área de Penonomé. Así que para que todos ustedes sepan que Conociendo el Campo también se dirige a diferentes fincas, y en esta ocasión nos quedamos acá en la finca en Penonomé, la finca Las Piedras. Las Piedras, acá en Penonomé. Así que les agradezco pues que tengan la amabilidad de ver este segmento por Conociendo el Campo. De esta manera iniciamos los saludos de esta semana. El día de hoy se llena de regocijo porque queremos felicitar a una hermosísima señora, nuestra querida madre, la señora Esperanza Mudarra Marín. Felicidades. Queremos felicitar hasta Boca Parita de Monagrillo, Chitré, a Camilo Esteban por su bautizo. Felicidades, querido sobrino. Queremos felicitar hasta Monagrillo al señor César de Gracia por su cumpleaños. Hasta Monagrillo queremos felicitar a la jovencita Germayori de Gracia por su cumpleaños. Felicidades. Queremos felicitar a Paola Maite Delgado por su 15 años. ¡Felicidades, Maite! Llegamos al final de los saludos de esta semana, agradeciendo a nuestros queridos patrocinadores como Travel Carrenta, Cedeño Solís y Asociado, la licenciada Marta Arely Mudarra y Creaciones Julio. ¡Hasta la próxima! De esta manera llegamos al final de este programa, invitándolos a todos ustedes que se suscriban a nuestro canal de YouTube Folclor Latino JMTV. Y también invitándolos a que nos vean por etvpanamá.com, agradeciéndole a nuestros queridos patrocinadores por este gran programa. ¡Hasta la próxima!